Sí, es un gran torneo, la organización, todo, y la verdad es que lo estamos disfrutando mucho y bueno, estamos participando a la altura que es lo que más nos importa. ¿Ven que es bueno el nivel de Río Cuarto en comparación al resto de los equipos? Sí, esa es la incertidumbre que teníamos al principio y pudimos notar que estamos a la altura. Hicimos un muy buen primer partido y bueno, y un primer tiempo recién bien los primeros minutos y nos quedamos un poquito y vamos a tratar de solucionar eso por el segundo tiempo. ¿Se está instalando esta disciplina en Río Cuarto? Sí, ya hace 2 o 3 años que esto está cada vez más fuerte y bueno, le hace bien a Río Cuarto y a todo el fútbol, el futsal. Es una apuesta de club, la verdad que es la primera vez que logramos estar en una instancia nacional de AFA. Arrancó como un proyecto de exjugadores que han hecho inferiores, que muchos han llegado primero a jugar y bueno, fue creciendo, logramos una clasificación, empezamos a poner un poquito más de seriedad, más de compromiso y gracias a Dios pudimos arrancar así con el pie derecho, así que muy contento. ¿Y cómo ves el nivel de Río Cuarto con respecto a los otros equipos de la fase regional? No, muy parejo. Por ahí, por lo menos hablo por el partido nuestro de ayer, en algunas diferencias tácticas, que por ahí creo que son un poco más por la falta de experiencia nuestra y de trabajo, de tiempo de trabajo. Pero no, muy parejo. De hecho, Estudiantes ganó, nosotros también, así que no creo que haya ningún candidato, digamos, en la zona, digamos, creo que cualquiera puede llegar al final de domingo.